Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chismecito Pop, el primero del 2024, ya jueves 4 de enero de este año que está comenzando y lo estamos comenzando muy felices aquí en Para ti TV y hoy tenemos un programa que no se pueden perder porque vamos a tener todos los detalles sobre Mickey Mouse, nuestra gran estrella no solo del mundo de la animación, sino del entretenimiento, qué está pasando, ya es de todos. Bueno, todo 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 lo vamos a aclarar y mire, el invitado especial de esta noche ¿Cómo es Beto? Nos está acompañando acá. Steamboat Willy por fin visitándonos. Por fin, al, al cabo, Cabito, decían por ahí que ya es de todos, ¿no? Dicen, vamos a ver. Vamos a ver qué tanto hay de cierto en aquello. Pero antes de comenzar, los invitamos a que visiten revistaparati.mx, nuestro hogar en la red, con las mejores exclusivas y en donde también le van a poder echar un ojito a la edición digital de este mes. Empezamos el año con este galán que yo creo que le va a ir muy bien este 2024 a Jacob, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Beto? Pues ves y que ya, ahora ya, está, ya se están vendiendo las sus velas con el, el agua de la bañera de la película. Ay, es, Dios mío. Imagínate, es <laughs> báncala y con todo y, y lo que pasa en la película. <laughs> y los Moped Babies, ¿no? Oye, Muppet. pero también <laughs> tenemos por acá la invitación para que se unan a esta bonita familia, se hagan miembros del canal, si no saben todavía cómo activar su membresía de para ti TV es muy fácil en la descripción del video, está el link para que le den clic y en cosa de segundos hagan su membresía activa. Es distinto ser suscriptor a ser miembro. Para ser eh, miembro hay que activarla, como les estamos diciendo chicos, y así van a tener acceso al contenido exclusivo que les estaremos preparando, pero este jueves aquí en Chismecito Pop tenemos un tema que bueno, está siendo el tema con el que abre este año, un tema complejo con muchas aristas y también que nos hace preguntarnos a todos los Disney fans, what the fuck, ¿no? ¿Qué están haciendo con Mickey? ¿Qué está pasando? Con nuestro querido Mickey Mouse, así que vayan por Botana, por Bebida Refrescante, porque vamos a comenzar aclarando, ¿no? Ya es de todos, ya, ya este es mío, ya allá es tuyo también, ¿Ya, ya, ya es de todos. ¿Cómo está eso, <laughs> Beto? Pues no, pues resulta que todo el mundo está con la creencia de que ya pasó el dominio público y ya todo el mundo vamos a, vamos a poder hacer lo que queramos con el personaje. Y pues no, porque la única versión que está libre para, para que la gente, digamos, que lo pueda usar. O sea, uh -huh. no es así de que, que puedan hacer todo lo que ellos quieran con él. O sea, tal, tal vez lo pueden utilizar ahí, este... Con, faltan los derechos de la música mm. <laughs> y los derechos de la música no creo que no creo que hayan expirado porque esos no expiran entonces aquí digamos que lo van a poder utilizar si lo quieren utilizar este para ponerlo en alguna prenda y empezar a venderlas como si fueran de ustedes tal vez pero así de que ustedes de que, de que quieran quieran meterlo a otras cosas pues ahí Precisamente por eso es que Disney está, se, se protegió, por eso constantemente está cambiando mm -hmm. la imagen de Mickey para evitar, que bueno, no para evitar, para renovar los derechos y que obviamente mm -hmm. el personaje no se vaya a explotar y continúe estando dentro de las manos de, de, de Disney. Exactamente, que aquí hay un, un primer detalle, Beto, en donde hay que reparar eh, cuando uno tiene una creación, ¿no? Como fue el caso de, de Mickey en este corto animado, en este debut que hace, eh, aparte, en un corto muy importante porque fue también el primero en tener sonido, ¿no? Eso es algo que eh, eh, caduquen o no los eh, derechos de copyright, etcétera, siempre, siempre tendrá el sello. Pues eh, de Walt Disney. Pero bueno, eh, cuando uno crea un personaje, hay distintas aristas dentro del mismo, ¿no? Y como bien decías, o sea, hay creaciones intelectuales que no caducan, por así decirlo, ¿no? Dentro de este eh, complejo sistema legal de lo que es eh, los derechos de autor y cuando una creación pasa a ser ya de dominio público, pero también al momento de generar un personaje, hay eh, distintos elementos que no se incluyen dentro de esta vigencia de derechos porque pues el personaje como un ser humano va evolucionando no y esto es lo que pasa con Mickey Mouse ¿a qué nos referimos a que el personaje, el pequeño ratoncito que vemos en ese corto animado, no era el Mickey que conocimos después en los ochentas, o que nuestros padres vieron en los sesentas, o que hoy día se disfruta en el 2023, 2024, con los nuevos cortos animados. Ha, ha ido evolucionando incluso su personalidad no ya no nada más el aspecto sino su personalidad entonces a qué vamos con esto que lo que ha quedado ya eh, de dominio público es una imagen dentro del cartón y una personalidad dentro de ese mismo cartoon, ¿no? Es decir, no podemos eh, sacar que es amigo de, del pato Donald, porque eso todavía está con Disney. No ni que diga, oh boy. Exactamente, su frase tan icónica, o que sea de pronto un aprendiz de brujo. No, nada de eso. Todas esas aportaciones eh, siguen estando. O el eh, vaquerito con, tampoco. O el vaquerito, con sus respectivos derechos. Ahora. Hay mucha gente que lo está viendo, yo no sé si abanderados con esta idea un tanto de sí, que muera el imperio, ¿no? O, o, o con este rollo tipo Simpson, que ahora ya son de casa, ¿verdad? Pero que mucho tiempo estaban ahí tirando y tirando a la casa del ratón. Eh, que de pronto yo veía gusto. No sé si tú lo percibiste y si la gente que nos está acompañando hoy, Beto, lo percibió así, pero yo el primero de enero de este año noté que cuando, mientras se hacía trending topic en las redes sociales, el nombre de Mickey Mouse había cierto dejo de gusto. O sea, como que la gente decía, sí, es nuestro, es nuestro. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué le dio tanto gusto a la gente saber que ya era del dominio público, como porque, si estuvieran venciendo al gigante Disney? Pues precisamente, pues, esa gente que cree que, que cree que porque eh, que la propiedad intelectual no vale, y que dices, oye, el que me siente a pensar en, en una idea, la desarrolle, Exacto. le meta de mi dinero para, para producirla, para porque el corto no le salió en cinco pesos a Walt Disney. O sea, mm -hmm. fue algo que, que le llevó tiempo y dedicación. O sea, era dibujar 24 frames por segundo para sacar un minutito de, 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 animación. ¿De animación. Entonces, la verdad, o sea, que dices, ¿crees que, crees que con eso vas, vas, a, vas a tirar todo el imperio de Disney? Le estás quitando un pelo a un gato, o sea... Uh -huh. Y además, que yo creo que para las mentes creativas eh, también lo percibimos desde otra, desde otra óptica, no Beto, porque eh, este litigio y este jala y estira que tuvo la compañía para con la legislación a nivel global de los derechos de autor nos ayudó a todos los que hemos creado en algún momento dado un personaje, una historia, ¿no? Porque también nos protege un tanto más y a nuestros descendientes o a quien tenga el legado de esas creaciones. Eh, creo que el paso que da Disney al extender a 100 años, ¿no? El cuidar, el proteger una propiedad intelectual, así fuera aquel esbozo del Mickey que conocemos hoy día, así fuera aquella primera aparición en cines. Creo que fue importante porque se ha perdido eso y creo que se ha visto más por este lado de eh, vencimos, les llegó la hora y no de reparar en decir: Mira, qué buena onda que también, gracias a ese jala y estira y al rollo de proteger a este personaje tan querido a nivel mundial, los creativos tenemos hoy 100 años para poder disponer de nuestros personajes antes de que hagan un slash con ellos. O que okay, eran okay, precisamente este, lo, lo que hicieron cuando Winnie Pooh, mm -hmm. cuando Winnie Pooh este, entró al dominio público, que dice así como que estás celebrando que cayó Winnie Pooh, pues, pero ¿cuál Winnie Pooh? Porque no fue el de Disney. Fue el, de, fue el del autor. Y el del autor nada que ver con la imagen que mm -hmm. Disney, que Walt Disney creó, ni con los personajes que se crearon por Disney, no. Era el Walt, eh, era el Digamos, el, el Winnie, Winnie Pooh del libro. El Winnie mm. Poo del libro es uno, es un Raggedy Bear o un Teddy Bear que nada que ver la imagen, así toda bonita, amarillita y con su y con su playerita Play. roja. Exactamente, pero mira que ahí van y empiezan a hacer de las suyas, ¿no? En rebeldes, en, en ¿qué podríamos decir? en innovadores, ¿no? Y nos empiezan a presentar también desde el día 1 de enero las valiosas propuestas. De lo que hacen con este Miki, ¿no? Que de verdad, de entre las millones de posibilidades, incluso a nivel artístico, vienen y nos presentan lo más burdo y lo más... O es. Vamos a comenzar, Beto, con esta película que es, pues yo creo que eh, de los primos, de los creadores de aquella de, de Pu que comentabas, nos llega esta, ¿no? Como la, la ratonera. La ratonera de Miki sería como la traducción al español, ¿no? Sí. El, el, la, la trampa, sí, la, uh -huh. la ratonera de Mickey. Y aquí vemos pues que Mickey no es un ratoncito, es como un humano que para pronto agarró la mascarita y dijo, pues si Scream tenía un grito, yo por qué no voy a tener este ratoncito. Y ahí trae con todo y su cuchillito, por lo que nos adelantan en esta película, que pues va a ser pan con lo mismo, porque desgraciadamente ya existe Scream, están renovando la franquicia. Eh, ya existe pu que fue muy desafortunada en ese aspecto y esta yo digo va a sorprender o sea no y, y, y luego ve, ve, ve lo pobre que se ve con un cuchillo de cocina de esos de, de esos se que lo parecen a Britney creo que son los que los creo que usaba Britney de... <laughs> para el baile del TikTok le dijeron eh, ya no los vas a usar Que mochilas para los cuadernos de Britney <laughs> No, no, más se hubiera visto que, que, que agarraran el, el manubrio del barco y que tu, tuviera cuchillos por todos lados y era así de que lo aventara y como, y como Sakura. Exactamente. No, y fíjate, eso ya se vio todavía un poco más complejo y con más cerebro, Beto. Yo dije, no, pues ya mejor hubieran hecho una imitación del TikTok de Britney, ¿no? Justamente ponerlo ahí a bailar con los cuchillos y creo que nos hubiera hecho más gracia a todos. Exacto. Y capaz hasta eh, mi Britney les cae con los derechos, a lo mejor por eso no lo hicieron. A lo mejor, a lo mejor les dice, esta danza con todo y todo, eh, que se vea tan espontánea, tiene sus derechos reservados, ¿no? Y no se metan <laughs> con ella. Pero pues esta primera eh, opción, la verdad, sí, como que uno dice, eh, ¿esperaste 100 años para hacer esto? Como que muy sin chiste, ¿no? Ok, y mínimo, hubiera sido un poquito, un poquito más elaborado que... Que en lugar de, de esa horrenda máscara que hubieran agarrado, que se saliera el monito de la televisión y, mm. que, y que fuera animado y que fuera matando tip, tip, tipo este, llevarle, el, el aro, uh -huh. eso ya estaba padre. eso, eso okay. Exactamente, sí, o sea, como que eh, desde ahí eh, ya empezamos mal, pero no fueron los únicos estudios. Hay otro que ya también nos está prometiendo una película de terror, Infestación, sería el nombre, ¿no? De los 88. Y ahí vemos pues una versión también como muy creepy, muy parece como un peluche de antaño que nadie cuidó y que, y que así te encuentras, ¿no? <laughs> en una convención de cómics. Si yo, si yo fuera a los de los de Five Nights at Freddy's, me les iba encima con derechos a estos monos. <laughs> pues sí, porque tiene ahí su toquecito también, ¿verdad? Como, como de estos animatronics. O los es... de Chucky e. Cheese. Exacto. Esta, eh, según la premisa, ¿no? Porque también no hemos visto trailer de ninguna de ellas, ni mucho menos, nada más lo que han dejado como que en redes sociales los responsables de, de cada proyecto, esta se supone que va a ser dentro de un parque de diversiones y un asesino, un personaje extraño hará de las suyas eh, en el mismo, ¿no? Teniéndoles trampas, teniéndoles eh, un ataque ahí. Eso, eso me suena más a Five, bueno, Five Nights at Freddy's y así como que se, que se, que se robaron el guión de, de los Simpsons cuando, cuando van a Disneyland, que bueno, a la tierra de, Tom, de Tommy Daly. Sí, que les tomaban fotos y se hacían ya diabólicos, ¿no? Todos ellos. No, 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 no. Otra cosa que está mal, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. O sea, realmente la creatividad o realmente el rollo de decir, ah, ok, este diseño. Ya va a estar abierto para todo el público. Entonces, voy a hacer esto. A mí me resulta infantil de parte de quienes lo hacen, bobo hasta cierto punto, y un tanto, pues, y como de decir, Toc, toc falta de creatividad. ¿No? O sea, así como que también así de. Hay, ¿Hay un trauma o qué pasa? ¿No? Porque. Eh, volve, eh, no sé. Eh, mira, a ti te tocó ver también, Beto, la explosión de los Art Toys, la, la explosión de, de un Mooney, de los Vinylmation, de Disney, eh, y, y de todas las. Eh, hablando de estos, eh, de todas las corrientes artísticas que han atravesado, ¿no? Eh, distintos maestros del graffiti, del aerosol. Eh, del diseño, que basándose en la icónica figura de Mickey Mouse, han hecho creaciones artísticas muy, muy interesantes que se han, eh, pues, expuesto en la Dentro 23, pero también en otras eh, exposiciones eh, de, de, de arte pop en Nueva York y en el resto del mundo. O sea, eh, pero ahí ves una propuesta, o sea, y han hecho cosas, ¿no? Desde lo más. Su Generis hasta lo más clásico o ligado al mundo mágico de Disney. Pero eh, hay una propuesta artística, ¿no? O sea, ves realmente a estos artistas gráficos con algo que decir y con algo que ligar a la figura de Mickey Mouse. Acá no veo eso, o sea, no veo algo interesante, no veo algo en donde digas, ah, mira, qué padre, están dando un paso adelante a lo que los estudios del ratón no, no se han atrevido, o están rindiéndole homenaje, ¿no? Se me ocurren mil y una historias que podrías platicar del impacto que tuvo este ratoncito en las personas que lo conocieron en aquellas salas de cine con ese corto animado, ¿no? Y que les sorprendió ver a un personaje de caricatura, un personaje animado, estar silbando, estar cantando, cuando era algo completamente nuevo para sus ojos que quizás nosotros pudiéramos identificar como cuando vimos un Toy Story. Exacto, y ya ves esas, esas películas de los 40 que, que estaban, re, estaban proyectando en, en una tela este, en, bueno, en, en la salita de cine que se habían improvisado ahí y que de repente tenían tenía la cámara del tren llegando uh -huh. y que se espantaban, que es así como que... Para eso, ellos, eso para ellos era su 3D, uh -huh. para nosotros, así como, so, okay. <laughs> Exactamente, y, y, y ellos juran lo que hasta el último de sus días, yo creo que fue una anécdota que le contaron a sus hijos, a sus nietos, es más, hay gente que nos está viendo que tuvo abuelitos o que tuvo bisabuelitos, ¿no? Quizá, y que les tocó ese inicio del cine y que tenían esas memorias tan vívidas hasta el último de sus días compartanla con nosotros en el chat, en la caja de comentarios, para eh, pues saber, ¿no? Qué les contaban, porque la verdad es que yo creo que ya cuando uno llega anciano, claro que les vas a contar del cuatro, del 4D, ¿no? Cuando habían estos cines que te ponían de todo un poco, o de la llegada del 3D que no funcionó, o de los distintos formatos. La llegada de la del anime, color. Del color. Entonces. De verdad que hay, son momentos históricos, ¿no? Que aunque es eh, un tema de entretenimiento, dejan una huella importante en la vida de cada persona que está en esa generación. Pero además, yo creo, Beto, y no sé tú qué pienses, también va empujando y también va formando parte de la historia de la humanidad en otros rubros. O sea, podrá salir de una cosa animada, de una cosa de entretenimiento, pero yo creo que la llegada de este ratón eh, en un barco. Y viéndolo no solo moverse, sino silbar, cantar, enfrentar al, al capitán gruñón, etcétera, creo que empujó también la historia de la humanidad en algún, en algún sentido. Pues eso prácticamente dio origen al anime. De, de ahí fue que se, basó, que, se, que se basó Osamu Tezuka para hacer a Astro Boy y, bueno, y que dio paso a. Lo, a, a, a toda la demás animación que, que después vino de Japón que para quienes no sepan Osamu es bueno el dios de el dios del manga verdad el dios eh, de la animación japonesa y una persona que admiraba mucho el trabajo de Walt con quien incluso pudo platicar fíjate en vida no las mentes creativas sí. siempre se conectan eh, pudieron conocerse pudieron intercambiar opiniones y los dos grandes grandes creativos pero pero ve ahí ahí tenemos justo mira lo que acabas de mencionar Justo en marca lo que te, te comentaba, ¿no? O sea, ahí tienes a alguien que se inspira, que tiene algo que decir, que no copia y que aporta, ¿no? Al mundo del entretenimiento también algo más inspirado en el trabajo de Walt Disney. Eso no lo estamos viendo aquí, desgraciadamente, y hay otro ejemplo más. Esta película todavía no nos definen mucho de qué va a ir o de qué va a tratar. Pero vemos que está llegando, ¿qué será eso, Nueva York? Sí, es, es, el, es el lago Hudson, ¿no? Mira nada más, pues ahí fue a, a, a embarcar el famoso botecito y yo veo ahí lo mismo, ¿no? O sea, es que fíjate, Beto, la originalidad, entre comillas, que tienen estos creativos, ¿no? También, entre comillas. Ay, ponle un cuchillo, o sea, a ninguno se le ocurrió lo que tú dijiste, o sea... O un arpón, porque viene, viene en un barco. Exactamente, o sea, no, no, lo más básico, ¿no? El cuchillo, el cuchillo. Bueno, incluso hasta en la masacre de Texas se esforzaban por darles otras herramientas, ¿no? O sea, no, 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 todos no, los asesinatos son eh, con, con el cuchillito ahí, y aquí es como lo que se les hizo... No sé si se les hizo el arma que debería de tener Mickey Mouse, que aparte yo le hubiera puesto algo más ligado a la rabia. Sí, y, Pero... y aparte, bueno, y también lo que vemos es que nuevamente me mogrosean a mi Oswald, porque nadie se acordó de él, que los derechos de él vencieron primero. <laughs> es que dicen, es que él no fue famoso, es que él no. <laughs> A ese apenas lo con... Yo creo que todos estas, estos creativotes este, apenas lo conocieron en el videojuego el de Picnicky, ¿no? O sea, como sí. que han de decir, ese es nuevo. No, ese no. <laughs> no, ese expiran los derechos en 100 años, no entonces no te metas. <laughs> Exactamente. Y ahorita que hablamos justo de videojuegos, ya también se anunció un videojuego eh, inspirado. Yo aquí sí siento que más bien estos eh, del videojuego se están queriendo colgar de, de, de Mickey para que no lo relacionen con otro videojuego que además ya tiene su serie en Netflix, porque a mí me suena más a eso, ¿no? Esto se llama Mouse. Y, y, y pues, así mucho que yo vea ahí de Mickey, no veo. Yo más bien veo ese tributo a la animación de los veintes, ¿no? A la animación de aquel momento. Eh, y, y en un videojuego que además dices, pues ya hay otros muy famosos que, insisto, ya esta serie tienen eh, animada y, y toda la cosa. ¿Tú crees que esto sí sea también inspirado en nuestro querido Mickey o aprovecharon.? el momento para decir, ahí va, ahí va, que digan este que es gente, mejor de Mickey Mouse. Le veo ciertos rasgos a los primeros trazos del primer Mickey que tenía que, bueno, con el mm. que salió de aquí de Chicago Walt Disney. Ajá. Este, así, con, con la sombrita abajo del ojo, porque obviamente conocemos al Mickey que ya es el ojo con el cachete, y, y aquí, mm -hmm. este, eh, tiene las sombritas, o sea, toda mascarita de ratón, y eso, es Así era Mickey en, en los primeros bocetos de, de, de Walt Disney. Uh -huh. Este, y sí, digamos que nada más por, es, por ese rasgo, pero ahí así que de detective y eso, como que. No, como que no me remite a, tanto a Mickey en ese aspecto. A mí lo que me hubiera gustado es que tal vez lo, lo unieran al juego de Cuphead, porque la animación de, uh -huh. para, para mí la animación de Cuphead del juego. Eh, la es verdad, me, enca me encantaba toda la estética que, uh -huh. eh, o, que tenía más que ver con toda la, con todas las caricaturas de esa época, Betty Boop, eh, Popeye. Justo Beto, eh, cuando ves que la gente encargada, ¿no? En el caso de este videojuego, que ahora volvemos a decirlo, ya tiene serie animada y todo, eh, es fanática, ¿no? De, de aquella animación de antaño que además rinden tributo a, a, a la gente que estuvo detrás de esas animaciones y ves la propuesta. O sea, la verdad es que uno lo ve y a mí nunca se me hizo ofensiva o se me hizo como que se quisieran colgar del trabajo de los desarrolladores de una Betty Boop eh, o del mismo Mickey. No, o sea, como que dices, obvio, la referencia es esa animación de antaño, ¿no? Los personajes tienen ese estilo, pero literal tú lo ves como una propuesta, un tributo. Y una manera también de traer de nueva cuenta esa corriente artística, porque también hay que decirlo y la gente que esté estudiando diseño gráfico, que nos estén viendo y los fanáticos de lo que es justo el dibujo, sabrán que pues todo esto también va representando corrientes artísticas, así como la moda, ¿no? Que vemos cosas de los 20, que dices, bueno, eso ya es pasado de moda, pero llega alguien y dice, échame para acá esas prendas, las voy a reinventar y les da un twist. Y entonces tenemos... Eh, colecciones que claramente tienen esta vibra o esta influencia de, de, de moda de, de los veintes, pero traídas a nuestra época actual, ¿no? Y creo que. Este trabajo que mencionas también lo hizo, o sea, eh, se sentía como un homenaje, como un tributo, como rescatar estos básicos, ¿no? Y, y modernizarlos gracias a ya los, las aportaciones que ahí sí, más allá de la inspiración, requieren mucho cerebro, ¿verdad? Que es qué características tiene tu protagonista, cuál es su dilema, el villano cómo es y cómo haces cosas tan encantadoras en qué época se desarrolla, cómo se vestían en esa época, qué prendas utilizaban en esa época, qué cosas, eh, bueno, qué elementos de esa época me van a remitir a esa época uh -huh. para poder plasmarlo y mostrar un trabajo bonito y que vaya acorde a cómo eran. No, bueno, hasta, bueno, peinados, uh -huh. este, vestimenta, uh -huh. la forma, eh, cómo en ese momento, la, la tecnología que, que había en ese momento para definir los trazos en el papel. Son cosas que yo creo que ni siquiera están tomando en cuenta para esas propuestas que están, pues esta de, de, esta de mouse, yo sí, creo que no, ni, ni siquiera que, está viendo eso. Como que no se ve y, y que en Cophead vaya que se ve. Y, y literal, ¿no? O sea, el videojuego creo que era una delicia visual, ¿no? Independientemente de lo bien trabajado que están los personajes, eh, ya a nivel visual es, es una delicia lo que nos presenta. Que ya después, no sé si has llegado a ver el videojuego de, de, de Disney justamente con Nicky y compañía en este nuevo estilo que hicieron como para los shorts. Es que se me fue, Island, Illusion Island me parece se llama. El y también videojuego. habían sacado un, uno para el celular de que, que, que eran los helados de, de Goofy y mm. o el de la arena, ¿no? Ajá. Ese, ese fue uno y el otro es el que sacaron para Switch. Es, me parece sí. que se llama Illusion Island, ¿eh? No sé, lo, lo tengo, pero no me acuerdo el nombre, ahorita lo voy, ahorita voy corriendo para ver. Pero este, también sigue esta propuesta, ¿no? En donde tú vas viendo eh, en un videojuego eh, estas joyas animadas que la verdad, eh, pues... Van aportando incluso a este tipo de videojuegos que hicieran famoso en su momento, pues personajes como Mario Bros, ¿no? Y eso me gusta, que de pronto eh, vayan reinventando el género. Este creo que no es el caso, esto creo que es, pues lo mismo, ¿no? Un juego de tiros, de shooter y nada y es más. Que, y es que ve la estética de los personajes, sí, ¿no? ni, 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 siquiera, ni siquiera tienen una unidad, o sea, porque ve Mira, los ojos La bonita de atrás se ve genérica, dime si no. Ajá, y él se ve con más detalle, no, o sea, la verdad no, no se me hace un trabajo elaborado, bien elaborado, o, o que ni siquiera tenga así como cierto carisma. Uh -huh, exactamente, y mira Beto, ahora sí que tú bien sabes, al igual que, ahora sí que todos los que somos, ¿no?, fans de Disney, de Hueso Colorado, que tampoco están siendo como que, los innovadores, los vanguardistas, los eh, rebeldes, ¿no? Que están haciendo lo que nunca se hizo con Mickey Mouse, porque en 1995, ¿qué creen todos ellos? Pues Disney ya lo había hecho en este corto animado eh, que acá se conoció como Fuga de Cerebros, el título original Runaway Brain, y pues en este corto animado dirigido por Chris Bailey. Se presenta esta versión de Mickey, ¿no? Un Mickey al cual le han hecho literal una lobotomía, por ahí tiene el cerebro eh, cambiado y esto lo lleva a, pues, tener una conducta que en 1995 ya muchos habíamos olvidado de este ratón, ¿no? Ya no nos acordábamos cómo era en un origen y verlo así, vaya que nos emocionó, nos impactó. Y fue una bocanada de aire fresco también para la imagen de Mickey Mouse. Pero fíjate, Beto, y no sé qué pienses, pero ve el diseño, ¿no? Ahorita que decías de, de este videojuego de Mouse, ve el diseño que se hizo para, para este corto animado, el trabajo que hubo para transformar a Mickey. Y dime si no hay más propuesta que lo que vemos en esto o en esto. Que no, no hay ni siquiera este rollo, ¿no? De decir, mira, ponle una pupila un poquito más dilatada, ponle los ojitos así. No, o sea, se fueron incluso hasta por una flojera, ¿no? Sí, es que está, es que, eh, precisamente yo creo que es, es toda la gente, esta gente que odia a Disney, que uh -huh. es lo que no ve, que, que cuando Disney hace algo, o sea, es. es le invierten, o sea, es, uh -huh. es saber cómo. Eh, hasta que no quede perfecto, hasta que eh, todo el grupo diga. Eso me da miedo, es cuando dicen, ah, pues sácalo. Pero acá, o sea, en verdad, nadie se sentó así a, a decir, saca algo, a ver, a, a ti, que te, que te daría miedo de, de un Mickey malo? Y sentarse a pensar, o sea, para elabor, más, mm. elaborarlo un poquito más. Labrarlo un poco más y conocer la historia, ¿no, Beto? Porque ya se iban a empezar a tomar elementos que claramente ellos no, no idearon, no crearon. Por ejemplo, eh, eh, habían algunas cositas que aquí vemos en este diseño, como la misma colita, ¿no? Si te das cuenta, está así como achicharrada, eh, el pelo, ¿no? Se le ve más como crespo, como una rata rabiosa, ¿no? Literal. Sí, ¿Y, que, que y... precisamente te, te remite a que seguramente le dieron Electroshocks y por eso tiene la uh -huh. cola así, por eso tiene la pupila dilatada, por eso uh -huh. a lo mejor tal vez está loco. Simplemente con verlo. No necesitas, uh -huh. no necesitas este conocer tanto la historia, porque con verlo te, te, te remite a, a una historia. Uh -huh. Sí, y aparte fíjate que para toda la gente que no ha tenido oportunidad de ver este corto animado, eh, extrañamente en México Disney Plus no lo tiene. No sé por qué, no sé si en Estados Unidos sí esté ya disponible o no, pero acá se lanzó en una antología de los cortos animados de Mickey Mouse, son dos volúmenes, en el segundo volumen viene, la verdad es que vale mucho la pena tenerlo porque es una joya animada y, y me gusta mucho porque dentro de la irreverencia no solamente se atrevieron a presentarnos este Mickey, sino que al inicio del corto está jugando una versión de Street Fighter, pero con los enanos de Blancanieves contra la bruja. <laughs> Entonces es muy, muy, muy chistoso, y, y creo que ya nos hablaba también de este eh, giro que estaba tomando la compañía, ¿no? O sea, después de grandes éxitos como La Sirenita, la Bella y la Bestia, Aladdin, el Rey León, eh, a partir de 1995 creo que también van entrando nuevas ideas a la compañía, nuevas propuestas que fueron haciendo que se dejaran ciertas, ¿no? Ciertas normas atrás para dar paso a contenidos y a nuevas propuestas como las que vemos hoy día en la misma plataforma de Disney que podría ser simple y sencillamente esta serie de cortos animados con el nuevo Mickey Vintage <laughs> por llamarlo de una forma que están muy divertidos y que nos recuerdan esa personalidad traviesa y reverente no y un tanto pues alejada aquel Mickey ochentero de los setentas con el que seguramente pues crecieron estos grandes creativos que, que pues lo que más les dio su cerebro fue hacer esta ola de cosas que todas se ven pues baratas y de bajo presupuesto. Y, 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 y créeme que ni siquiera creo que sean, de, sean bueno, al menos de mi época no creo que sean, como que fueron alguien que ni siquiera conoce tanto Disney o que le, le tiene, a lo mejor, un día quería subirse a Splash Mountain y, y la cola estuvo muy larga. y, y Su papá lo, este, terminó llevándoselo del, del parque antes, antes de que se pudiera subir, que le quedó coraje. Por eso están haciendo estas cosas para tratar de, como se llaman, de, de destrozarle de, de los sueños a los demás niños. <laughs> Exactamente. Y bueno, antes, eh, antes de despedirnos y para cerrar este tema en este especial de Chismecito Pop Beto, eh, ¿cuál es tu parecer y, y qué pronosticas tú para este 2024 y los próximos tres años, ¿no? A futuro. En torno a este Mickey, al primer Mickey y a este tema de que si ya es de todos y que si ya todo el mundo puede hacer lo que quiera con el famoso personaje de Disney, pues yo creo que, to que todavía este, va a seguir buscando ahí la lagunas legales Disney para obviamente impedir que la, que, que la gente vaya a hacer su agosto con, con el personaje. Ahorita, bueno, como sabemos esto de que lo puedan presentar, lo puedan presentar en alguna camisa y, y, tú, y tú empezar a venderlas y lucrar con ellas, tal vez eso se a poder hacer, pero obviamente producciones eh, con el personaje no creo que le, les vaya a salir tan fácil este, a, a otras distribuidoras. Tal vez ya con esto no vayan a necesitar permiso para llevarlo a, no sé, a alguna producción de Warner o alguna sí. producción, este, no sé, de, de Universal. Pero, pues, bueno, y así, así eh, con el transcurrir de los años vamos a, a, a ver cómo va a ir apareciendo con eh, por ahí Mini, Donald, uh -huh. cuando empiezan a, a liberarse, bueno, a, a ser parte del dominio público también ellos. Exactamente, y más, así que, y, y, y con más resonancia, nuestra querida Blancanieves, ¿no? Sí, habrá que ver. Pero, pues sí, yo fíjate que considero también eh, que este boom, ¿no? Por hacer y deshacer, se va a ir desvaneciendo en este año justo por la pobreza de estas propuestas, ¿no? Porque no hay algo interesante, no hay algo que uno diga, ah, mira, vale la pena, ¿no? Esto está bueno. Entonces creo que se va a ir desvaneciendo, justo como lo que pasó con, con Winnie Pooh. O, o con, las, con las bioseries, que apareció sí. la de Juan Gabriel y todo el mundo empezó a querer hacer bioseries. Va a pasar igual. Exactamente, sí, como que se va a desvanecer. Creo que el personaje seguirá siendo el emblema de los estudios, de la compañía, el, la casa del ratón, ¿no? En vano. Eh, creo que ahí no les va a hacer muchas cosquillas. Ellos ya han reinventado justo el diseño también del personaje y en el terreno del merchandising, ¿no? y la gente que diga, ah, pues yo ya quiero hacer las galletitas Mickey Mouse o las playeritas o ponerlo de imagen en mis jugos, etcétera, creo que ahí sí vamos a tener bastantes noticias de mundo bizarro, de algo que pasó, no sé, en Holanda, algo que pasó en España, algo que pasó en América Latina, de algunos empresarios que quizá con la mejor de las intenciones o, o, o ignorando, ¿no? justo estos recovecos legales, eh, pues sí. Tengan por ahí uno que otro tropiezo y se sumen a, esta, eh, a este anecdotario que ya tendremos para fin de año de los descalabros, ¿no? A nivel de empresarios que dijeron, pues ya, ya es de todo, sí, lánzate el muñequito, así que ya <laughs> todos podemos hacer lo que quiera con Mickey Mouse y eso va a estar, pues, chistoso, digo, para uno que no tiene dinerito ahí involucrado, ¿verdad? Para los que lo involucran. Y que no falta el despistado, que seguramente, dice, ya, 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 ya es de dominio público todo, sí, ¿no? Porque o sea, recordemos por, por ahí en México muchos te, teatreros de repente, de que ay vamos a hacer Alicia en el País de las Maravillas, ponte Alicia la de Disney eh, eh, en, la, en la fachada, chácale, que le caía a mi Disney con los derechos. Exactamente, sí, porque se confunde eh, gimnasia con magnesia y no es así, chicos. Entonces, sí, denle una leidita Si son emprendedores y proactivos y, y dijeron ya este año, yo con Mickey de la mano para hacer mi negocio, no, no, no es así. No, lamentamos decirles que no es así. Es más, acá en Para ti TV ni siquiera podemos ponerlo ahí, anunciar la programación y decir que es su canal, porque también nos lo banearían, ¿sí o no Beto? O sea, lo podemos decir, ¡oh boy! <laughs> Exactamente, pero bueno chicos, gracias por habernos acompañado este juevesito de Chismecito Pop La próxima semana, claro que sí, estábamos leyendo por ahí que qué pasó con Ellen y que se quedaron con, que qué onda con su infancia Ellen Page o Elliot Page, ¿verdad? Como le gusten llamar, ahora Elliot, ¿no? Sería lo más, lo más Elliot. Este, y les vamos de, a contar de dónde acordado. salió Elliot, de dónde ah, salió evidente. el nombre Elliot Vamos a, vamos a conocer ese, ese detalle, vamos a tener todavía más de John, que también nos estaban preguntando, de, de Britney, entonces eh, va a continuar todo el temario que teníamos el año pasado, va a continuar, pero en esta ocasión, pues queríamos este, dedicarlo a este tema, que al final del día fue trending el lunes. Que abrió con todo el año y que vale la pena sí irlo puntualizando, chicos, para que no se confundan las cosas, porque si no, ya les digo, vamos a tener mucho anecdotario de gente que se fue con la con la finta y después ahí le cayó alguna demanda. <laughs> y que si creyeron que Disney, que, que Disney ya iba, iba a perder, pues con ustedes van a ganar si se atreven a, <laughs> a usar otro Mickey que no es Steamot Willy. Exactamente, pues muchas gracias, Beto. Gracias por haberme acompañado como siempre en Jueves del Chismecito Pop. Y muchas gracias habéis... por la invitación, y, y bueno, recordarles a todos, a, a toda la comunidad para ti, que, que activen la, active la campanita por ahí para que les avise cuando hay cuando hay nuevos programas, que obviamente nos ayuden compartiendo para que la comunidad crezca en la medida de sus posibilidades, que apoyen al canal para que pues siga creciendo y que siga creciendo la comunidad para ti. Exactamente, exactamente, háganle caso a Beto, tengan muy bonita luna, vayan por ahí haciendo su cartita a los reyes, y nos vemos mañanita, que tenemos justamente eso, Beto. mañana va a ser un especial de Día de Reyes, así que en la antesala del 6 de enero, para que, así que para que no extrañes toda la tradición mexicana. Oye, y, y, y mi boche, anda ahorita con el gendarme, entonces me imagino. Anda con el gendarme, pero creo que ya, ya regresa, ya regresa. Vamos a vale. ver qué, qué nos cuenta. Va a llegar a soleado, hagan de cuenta como el chavo llegando de Acapulco. <laughs> y bueno. ya, ya mañana nos contará. <laughs> Tengan muy bonita este, luna y nos vemos este, mañanita. <laughs> Bye. Cuídense.